Necesito que pongan atención las personas que nos están escuchando si necesitan o saben de alguien que quiera renovar un pasaporte, porque les voy a dar la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la que tienen que meterse para poder iniciar su trámite ustedes solos sin la ayuda de nadie. Juan, wow, muy buenos días, te saludamos Estela y un servidor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Estela? ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto saludarlos a ustedes y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 24 de mayo de 2023. Quiero yo también felicitar a Leslie por su cumpleaños. Leslie Mejía Madrigal, hoy cumple 15 años. Le mandamos un, una... Una felicitación, un fuerte saludo desde aquí. Oye, pues un saludo y un abrazo aquí en la sección de Tecnofiestas. Te tecnofiestas, sí, así como hay Agrofiestas, <laughs> también hay Tecnofiestas. Oigan, ¿cómo andan tú y Estela con su pasaporte? Fíjate que el mío está vigente, Estela. El no, el mío se... no, el mío está vencido. Está vencido, el mío está vigente, sin embargo, en mi casa hay varios que requieren renovación y obviamente hemos batallado, es como imposible. no tienes idea es para imposible. conseguir una cita. Es que no hay. En, en todo el estado de Sinaloa no hay. Eh, la única manera en la que puedes conseguir una cita, por lo menos en Sinaloa, es acudiendo a estas agencias, que no son más que coyotes, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle el nombre de agencias. Aparte, las personas que viven en Los Mochis o en Mazatlán pueden tramitar su pasaporte, pero estas son oficinas de enlace. Entonces te tarda creo que cinco días en llegar, si, si, si no me equivoco. En Culiacán es el mismo día, pero conseguir una cita es prácticamente imposible. Yo acabo de hacer mi trámite de renovación y, y por eso toco este tema. Me van a decir, oye, es tecnología, no, no burocracia. Bueno, lo que pasa es que la cita es en línea y muchas personas no saben cuál es la página oficial para hacer las citas para el pasaporte y por eso acuden a estas agencias, que en muchos casos son muy bien intencionadas, pero también hay otras que que te cobran hasta 400, 500 o 600 pesos por hacer algo muy, muy, muy sencillo. Eh, obviamente, pues estamos en, en, en radio y en redes sociales. No nos da el tiempo de hacerles el tutorial completo. Lo voy a subir a YouTube a lo mejor el viernes o el, o el, o el sábado. Pero... Necesito que pongan atención las personas que nos están escuchando si necesitan o saben de alguien que quiera renovar un pasaporte porque les voy a dar la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la que tienen que meterse para poder iniciar su trámite ustedes solos sin la ayuda de nadie. Ahí les va. Tenga, les voy a dar un poquito de tiempo para que tengan en qué anotar o si van en el carro puedan grabar la pantalla de, del... Del radio para que puedan ver. La, la página oficial es citas, es decir, la palabra cita en plural, citas.sre.gov.mx. Lo repito, el sitio oficial para tramitar o solicitar una cita para, para la renovación del pasaporte o sacarlo por primera vez es citas.sre.gov.mx No vaya a otros enlaces, no vaya a otros links, porque eh, ahí es donde, donde, donde se le puede complicar o donde le pueden robar su información. Este, este sistema es, es, es muy fácil de usar, nada más hay que seguir los pasos y ya. Eh, Ahí mismo te dice dónde puedes programar citas y si no te aparecen lo, los lugares. Es más, a ver, aquí estoy ahorita en vivo. Vamos a ver si en Sinaloa hay citas. Seguramente no hay. No, no hay. Si usted necesita un pasaporte con carácter de urgencia, lo mejor que puede hacer es ir a la Ciudad de México o a Guadalajara. Porque ahí te, te, te entregan tu pasaporte el mismo día, en, entre dos y tres horas, cuando mucho te lo entregan. Claro, implica el viaje, implica el gasto, implica una serie de cosas, pero si usted necesita un, un pasaporte de una manera rápida, es en esta página y seleccione la oficina del Estado de Jalisco y ahí, lee, y ahí puede, puede usted tramitar su, su pasaporte. Les voy a repetir la página para que estén bien truchas y no entren a otro lugar que no sea. Es citas. Punto .sre.gov.mx punto punto ¿Cómo Pues ahí está la página. Juan, ¿nos puede repetir nada más por aquello de que las personas no hayan alcanzado a anotarla? Sí, cómo no. Es la página oficial para, el tra para solicitar una cita para la renovación de su pasaporte o sacarlo por primera vez. Es citas.sre.gov.mx. Punto punto .mx. Muy bien, bastante importante sin duda Juan, porque mucha gente acude a los llamados coyotes que como bien elegantemente se les dice, ¿no? Son gestores, agencias. Veces, gestores entre comillas. Y esto aplica en todas las dependencias de gobierno. ¿eh? Vas a vialidad y transportes si es una historia muy similar. Y muchas personas porque no encuentran la vía o se les dificulta. Eh, hallar el enlace ¿no? de la página en este caso, pues dice: Pues es más fácil con un gestor y acuden estas personas. Y lamentablemente hay muchos que se aprovechan de esa situación y es donde vienen los fraudes. Así es. Y sé que nos escucha el área de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La verdad, tienen aquí una ventana de oportunidad porque pudieran abrir oficinas centrales en Los Mochis y en Mazatlán y así la gente no tendría que tardar. Cinco días en recibir un, 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 un pasaporte. Eso se hace de verdad en dos horas, por lo menos en México. A partir de este momento, el video de la GoPro 8 se congela y entonces lo único que continúa bien es el audio. Entonces voy a poner otras imágenes, pero el audio y toda la información es correcta. Si pueden, eviten grabar vlogs de más de 15 o 20 minutos con esta cámara porque. En 4K a 60 cuadros por segundo, pasa eso. En México coge. y en Guadalajara, yo lo acabo de hacer. Te digo, implica el gasto de ir, implica una serie de cosas, pero si te urge, esa es, es la. no es la mejor, es hasta ahorita, hoy por hoy, la única manera. Es decir, la delegación de relaciones exteriores del de Estado de Sinaloa está absolutamente rebasada. No tiene la capacidad, ni los recursos humanos, ni tecnológicos, para atender. Creo que a más de 200 o 300 personas al día. Y pues sí, deberían de. Sí, va muy lento, ¿no? Y aparte que con la pandemia se retrasaron más. No, bueno, pero la pandemia ya se acabó. O sea. Exacto. Ya, Entonces, ya, ya se la agarraron de pretexto. ¿no? Para ponerse al corriente. Sí, la, la pandemia ya la agarraron de pretexto. Entonces, eh, o, o, o con ese pretexto está, están siendo, pues la verdad, muy ineficaces porque. Culiacán es la capital de uno de los estados más importantes del país. ¿Cómo es posible que su oficinita de relaciones exteriores sirva para atender 200 o 300 personas por día? Cuando, te repito, en Guadalajara o en México atienden 300 personas por hora. Muy bien, pues ojalá y nos estén escuchando las autoridades y tomen cartas en el asunto. Digo porque son muchas las personas afectadas. Yo he escuchado bastante gente que no haya cómo hacerle para renovar el pasaporte. Y en consecuencia... Es la misma situación con la visa, ¿no? Y Porque, eh, o sea, al no tener pasaporte pues no pueden renovar ah, claro. los que ya la tienen vencida o que desean tramitarla por primera vez. Claro, sí, con la diferencia de que ya una vez que tienes tu pasaporte te metes a hacer tu solicitud para para lo de la visa y esa sí es muy muy rápida y es muy eficaz. Pero por ejemplo, imagínate 300 personas al día Vamos a pensar que son las que se quedan por fuera. Por 400 pesos que te cueste el trámite, pues le están dejando a las agencias o a los coyotes un negocito de 120 mil pesos diarios. Hay nada más modestamente, Juan. Se me hace que mañana me compro una camionetita y me estaciono afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores con una compu a hacer ¿Cuáles citas. ¿Cuáles son los requisitos para hacer coyote? Porque me interesa. Nada más necesitas tener un conecte adentro que te haga el paro o programar un bot con inteligencia artificial que esté busque y, busque y busque y busque y busque citas en cuanto una se cancele. Pero ya no había sacado esa cuenta. A la oportunidad, Juan? ¿Tú que eres experto en tecnología? La verdad es que no había sacado esa cuenta, pero ahorita que lo mencionas, yo creo que sí. este Fíjate, si, el, si, el si el próximo Frente miércoles... Si el próximo miércoles... ¿Puedo ser tu socia? Oye, si el próximo miércoles no llego, estoy allá enfrente de relaciones exteriores <laughs> en una camionetita amarilla sacando citas. No, no es cierto. Bus usted busque el cubículo amarillo. Ahí va a estar. <laughs> sí, hombre. Entonces, pues la verdad es que está muy complicado porque ir, o sea, trasladarte de una ciudad a otra a hacer este trámite, pues cuesta, cu cuesta dinero. Entonces, hay personas que no quieren o no pueden hacer este gasto y, y no les queda más que esperarse o contratar al, al coyote. Seguramente, este... Las autoridades podrán hacer algo, les repito, no caigan en otras páginas que no sea la oficial. La voy a repetir porque sé que es tiempo en vivo y ya me estoy este, comiendo el, el tiempo de otros programas. Es citas.sre.gov.mx y aunque mi sección es de tecnología no de trámites, el trámite anda más o menos entre 400 y 500 pesos, depende del coyote que le toque. De, perdón, depende de la agencia que lo atienda usted. Este. Oye, se, me, se me hace que aprovechaste tu sección para hacer promoción a tu próximo emprendimiento. <laughs> Imagínate así un, un, un camioncito amarillo que vaya a y, y la imagen está del coyote y del correcamino se vería. No está tan mal, lo voy, a lo voy a poner en mi lista de proyectos. <risa> <risa> ya, ya, ya te está tentando Estela aquí. <laughs> pues es que no había sacado la cuenta de las tres. Pero ponle que sean 150 personas, no 300. Yo soy muy exagerado. Pues en lugar de pues 120 son 60 mil. Mal diarios. Sí, 60 mil pesos al día es, 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 una, es una buena lanita. Es un sueldo digno, diría y, Samuel García. Como un sueldito. De, es un, es de un sueldillo es digno. <laughs> digno. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Nombre, no, pues muchísimas gracias a ustedes, al público que nos hace favor de escucharnos. Lo mío, lo mío es la tecnología. Si tienen un problema con su computadora, con su iPad o con su celular o con lo que sea, por favor, mándenos un mensaje al 6677-9677-19 y con mucho gusto los atendemos. La asesoría y la revisión de su equipo de cómputo es totalmente gratuita. Lo único que tiene que decir es que nos escucharon pues en Luz Noticias. ¿Dónde más? Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, y son las 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresamos.